Para junio del 2015, y apoyando los trabajos de regeneración urbana, la Iglesia de Girón, representada por el Padre Víctor Cabrera, contribuyó con el financiamiento del pasamano al costado izquierdo del templo parroquial que da hacia la calle Eugenio Espejo. Fueron 47 metros de barandas de tubo niquelado colocados y empernados en la base del muro de piedra. El trabajo, que alcanzó un costo de $5.400 dólares, fue ejecutado con consentimiento del municipio y en cuanto estuvo concluido fue entregado a la municipalidad para su administración y mantenimiento conforme a lo estipulado en la autorización, manifestó en ese entonces el párroco de Girón Víctor Cabrera. Desde hace algunas semanas se ha podido observar que al menos tres parantes están inestables. Uno, porque la roca está movida de su lugar. También hay pernos que no sujetan ni ejercen presión, y se ha podido observar que en algunos puntos es necesario reforzar la suelda. Aparentemente, el costo de arreglo no es mayor si es que se lo hace antes que los daños avancen. Esta estructura soporta grandes presiones, principalmente cuando se dan concentraciones masivas de personas, tal como lo ocurrido durante la elección de la Reina del Carnaval 2016. Cientos de personas se apoyaban para observar el acto. Sin cuidado ni mantenimiento, este bien público durará poco.